santidad en todas las personas, llevándole en todos los momentos una palabra de ánimo, de esperanza y de libertad. Continuamos en este camino, continuamos en este viaje que hemos emprendido en la preparación para consagrarnos al triunfo del corazón inmaculado de María. Nos encontramos de frente a la tercera lección. La tercera lección para consagrarnos al triunfo del corazón inmaculado de María es: ¿es bueno el placer? Es una pregunta. ¿Por qué iniciamos esta tercera lección preguntándonos si es bueno el placer? Porque el hombre posee un apetito natural al placer. Por eso, en el ser humano existe un deseo natural de aquellos bienes que corresponden a la propia conservación. De esos bienes naturales, algunos son necesarios para la conservación del individuo y de su cuerpo, como el alimento, la bebida, el vestido, etc. Por eso, esta pregunta va encaminada al pecado original, y el pecado original desordenó este ser natural del hombre. El hombre, al ser creado, fue dotado por Dios de unas facultades superiores, como son inteligencia y voluntad, con sus propias y exclusivas, la natural. Al mismo tiempo que fue dotado de pasiones, instintos y sentimientos, a consecuencia del pecado original, la armonía en la que se encontraban establecidas gracias a la justicia original queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo que se quiebra. Esa la encontramos en el capítulo 3, versículo 7 del libro del Génesis. Es decir, el hombre quedó herido y todas sus facultades desordenadas. A partir de allí, perdió el dominio sobre sus pasiones e instintos y sentimientos, los cuales naturalmente deberían estar sometidos y ser plenamente gobernados por la inteligencia y la voluntad. Y hoy el hombre deja manejar su voluntad y su inteligencia por los instintos, por las pasiones, por el placer. Por eso la pregunta: ¿es bueno el placer? Hasta cierto punto. Tres pecados capitales. En esta búsqueda desordenada del placer, en la comida, en el descanso, en el apetito sexual, el hombre puede caer en tres de los siete pecados capitales, como lo son la gula, la pereza y la lujuria. Pecados que traen nefastas consecuencias para la persona y que se relacionan entre sí, pues uno lleva al otro, van concadenados. La gula es la búsqueda del placer desordenado en la comida y en las bebidas. Este vicio deforma la voluntad, haciéndola cada vez más frágil, cada vez más vulnerable. Nos lo advirtió San José María Escrivá de Balaguer: los placeres de la mesa preparan los placeres de la carne. Es decir, quien no refrena su gula y se sacrifica en el comer, difícilmente podría ser una persona pura y casta. Por eso, no hacer nada frente a esta tendencia natural que lleva el hombre quiere decir que nunca podrá tener dominio de sí. La Santísima Virgen María, si algo tuvo, fue prudencia, si algo tuvo, fue dominio de sí. El destructivo pecado de la lujuria. Son tres pecados que hemos mencionado de cara hacia el placer es bueno. Este grave desorden de la búsqueda del placer se hace sentir sobre todo en el desorden del apetito sexual, al cual los anteriores le sirven de preparación, como lo dijo San José María Escrivá de Balaguer. La gula es la vanguardia de la impureza.
Nos concentramos en una sociedad totalmente erotizada que rinde culto a lo sexual. Y es así como la publicidad, las novelas, las películas están cargadas de escenas pornográficas. La pornografía invade los medios de comunicación, la internet. El sexo casual se hace cada vez más normal a las relaciones prematrimoniales. Se les llama hacer el amor cuando ya el amor está hecho, porque el amor lo ha hecho Dios. Dios es amor. La masturbación es presentada como algo natural y necesario para el libre desarrollo de la personalidad. El hombre de hoy tiende a regresar a lo instintivo, a los apetitos corporales, a regirse más por sus hormonas que por sus neuronas. El hombre de hoy vive para pensar, no piensa para vivir. Y por eso los errores, por eso las atrocidades que se han cometido a lo largo de la historia, de pasar por encima de la dignidad del hombre. Por eso es que hay tantas equivocaciones, porque se han desviado del ser natural de su creación. Con la revolución sexual hacia la década de los 60 y de los 70, se dio una liberación de las costumbres y un profundo cambio en el comportamiento sexual, donde se proclamaba el sexo libre bajo lemas como hagamos el amor y no la guerra. La pregunta que nos surge hoy es, ¿hagamos el amor? ¿Tener sexo es hacer el amor? ¿Sexo es igual amor? Esta tal vez la más grande y peligrosa mentira que se nos ha dicho. Sí, sexo igual amor. Entonces las prostitutas serían las personas más amadas del mundo y por tanto las más felices. Si sexo es igual amor, te quedarías toda tu vida al lado de las personas con las que fuiste por primera vez a la cama y tal vez ni te acuerdes de su nombre. El sexo es una dimensión del amor, hace parte del amor, pero no la agota, no logra acabarlo completamente. La verdadera realización de una persona no está en el sexo, sino en la entrega, en la donación, en el servicio. Está en hacer crecer el otro, no en explotarlo, no ir en detrimento de su dignidad y de su libertad. Cada vez más normal la fornicación, la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio, es lo que nos dice el Catecismo en el numeral 2353. En los noviazgos, bajo la excusa, nos amamos, la pregunta es si en realidad se aman tanto como para entregarse sus cuerpos, ¿por qué no se comprometen para toda la vida? Cuando uno realmente ama, nunca le hace daño al ser que ama. El amor tiene que vivir tres grandes experiencias. La experiencia de la renuncia de la propia voluntad. La experiencia de la renuncia a los propios intereses. Y la experiencia de la renuncia al amor de sí mismo. Y eso hace que el otro crezca, que el otro sea feliz, que el otro pueda servir desde todo lo que es y tiene a su creador. Si la experiencia esta no te lleva a vivir esta renuncia, hermano, no es amor, es egoísmo. Y el egoísmo lleva a un momento de placer, no a una vida de felicidad. Esta liberación sexual de la que hemos estado hablando hace que las personas sean cada vez más incapaces de adquirir compromisos duraderos y estables. La incapacita para la fidelidad, y por ello vemos cómo abunda el adulterio cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque ocasional, cometen adulterio. Así lo ve el Catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina de nuestra Iglesia. Vemos cómo un hombre o una mujer es capaz de tirar a la basura a su familia, sus hijos,
sus proyectos de vida por unos minutos de placer. Y es que quien no vive la castidad siendo soltero no logrará hacer fiel cuando se case. ¿Cuáles son las terribles consecuencias? Como lo vimos anteriormente, el placer es un don maravilloso de Dios, pero que cuando se sale del sujeto o del justo orden, puede ser muy destructivo para el hombre y traerle diversas consecuencias en el orden físico, psicológico y espiritual. En el orden físico, enfermedades de transmisión sexual, que todos las conocemos. En el ámbito psicológico, una sexualidad desordenada hace de la persona una esclava de sus hormonas, incapaz de tener dominio propio, la incapacita para la fidelidad y para establecer vínculos afectivos, duraderos, estables, es decir, para conformar una verdadera familia. Y en el campo espiritual, cuando el hombre busca el placer por el placer, se vuelve un egoísta, incapaz de amar, tiende a despersonalizar y a deshumanizar al otro. Y en el ámbito social, que es el último, son los altos índices de divorcio, aumento de madres solteras, resquebrajamiento de la institución familiar y, por lo tanto, miles de personas que llegarán solas a su vejez. Todo esto se traduce en grandes costos económicos para el Estado y en una gran crisis social, pues a muchos individuos les faltará la célula familiar, donde la persona es cuidada, educada, formada en valores y preparada para ser un ciudadano de bien. Esto sin contar los grandes costos que se generan en el sector de la salud por cuenta de las enfermedades de transmisión sexual. Por eso, hermanos, en esta tercera lección o en este tercer momento que nos invita a reflexionar si el placer es bueno, el placer es bueno en cuanto te lleva a crecer. El placer es bueno en cuanto no instrumentaliza y no cosifica al otro, en cuanto no hace daño. Todo lo que se sale de esa realidad es dañino y hay que quitarlo. La Santísima Virgen María es un motivo o un testimonio o nos da la lección más grande de la pureza, porque tuvo dominio de sí, se guardó toda ella para el Señor. Todos nosotros estamos llamados a vivir esa experiencia de la pureza del alma y del cuerpo. Pidámosle a Dios en este tercer día la gracia de vivir puro. Tomemos el Salmo 50 que dice: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Porque un corazón quebrantado y humillado quiere decir un corazón que reconoce su miseria y su pecado, tú no lo abandonas. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.